Hola, hola, buenas noches a todas y todos. Hola, hola. Hola, hola, buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Qué es? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Excelente. Ah, listo. Bien raro que no sé si todos estaban viendo, me veían, porque a mí me aparecía aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para reiniciar una segunda semana de este reto que han asumido? ¿Ya listos y listas? Hola. Sí, ya Voy a listos, ya comenzar. ready. Muy bien, voy a comenzar pasando lista. Veamos, tengo a Ileana Aguilar. Presente. Okay, gracias, Lianita. Okay. Lourdes Bonilla. Presente, licenciada. Gracias. Natalie de Castro. Natalie. Ok, en lo que se conecta. Francisco Coreas. Presente, presente, Lic. Gracias, Reinita Tobar. Reinita. Bueno, vamos a esperar. Daniel Guevara. Danielito. Presente. Gracias, Reinita. Presente, buenas noches. Buenas noches, niño. Bienvenido. Cris Elizabeth. Presente. Gracias. Solo tenía un segundito, voy a poner esta cosa en silencio. Hamilton, ¿cómo está? Presente, bien, bien, ¿y usted qué tal? Gracias, excelente. Y con las pilas puestas. Qué Miguelito. bueno. Gracias. Buenas Miguel noches, Castillo. presente. Gracias, Miguelito. Eric Ábalos. Buenas noches, presente. Bienvenido, Eric. Franklin Ronald. Presente. Gracias. Quiero ver. Ileana Giselle. Presente. Gracias, mi niña. Andrea. Andrea. Encuentro a Andrea. Aquí está Karen Andrea. Ok, gracias, Karen Andrea. Buenas Presente. noches, maestra. Buenas Presente. noches, Ana. Gracias, Andreita. Ana Jessica. Hola, presente. Gracias, niña. Roxana. Yasmín. Presente. Gracias. Carlos Martínez. Presente, buenas noches. Gracias, Carlitos. Jorgito. Buenas noches, Jorgito Elías. presente. Gracias, niño. Karencita Castellón. Karen. Buenas noches. Gracias. Gracias. Anderson y Anderson. No sé si alguien se me quedó. Natalie, ya por aquí está. Ya, gracias, presente. Bueno, jóvenes, qué gusto nuevamente poderlo ver, poder platicar con ustedes. Como ya les decía, estamos en nuestra semana 2. Vamos a retomar algunos elementos en relación al marketing digital y vamos a hablar un poco este día del uso de redes sociales o uso de herramientas digitales como tal. Pero para ello, me gustaría saber qué tipo de redes o qué tipo de herramientas como redes sociales conocemos. Y me gustaría escucharlas y escucharlos. ¿Qué tipo de herramientas conocemos?
tipo de herramienta conocemos. Cualquiera puede abrir su micrófono. Hola. Hola, hola. Bienvenida. Cuéntame. Hola. Buenas noches, compañera. Bueno, pues ahí sin más preámbulo, ¿verdad? Porque la clase, pues, falta nos hace, bien rápido se termina. Pues, yo sinceramente uso más Facebook y WhatsApp. Esas dos herramientas. Muy bien, estas son de las redes que utilizamos. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ana Jessica. Sí, en lo personal, igual Facebook y WhatsApp, pero existen otras plataformas también, por ejemplo, Twitter, Instagram, se me ha escapado la otra, pero sí. No se preocupe, no se preocupe, es de las que nos acordemos, recuerden que aquí no hay respuestas buenas ni malas, todas son respuestas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Redes que no sean Facebook, WhatsApp y Twitter? ¿Qué otras redes conocemos? Buenas noches, licenciada. También está Instagram. Instagram, muy bien. Gracias, Jorgito. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, buenas noches, licenciada. También se ha hecho bastante famosa la plataforma de YouTube después de la pandemia. La plataforma de YouTube. De hecho, YouTube siempre ha sido como una de las plataformas más populares, incluso antes del surgimiento de Facebook. Si ustedes se recuerdan, bueno, los que ya tenemos un par de añitos en temas de herramientas digitales, sabemos de que Facebook tuvo su auge allá por el 2008, 2009, donde ya se popularizó, pero esta red social ya tenía muchísimos años de existir. Y por esa razón, pues de alguna manera ha venido tomando fuercecita. Las redes sociales pues tienen ratos de existir, ha habido una diversidad. Si nos vamos a la parte histórica, podemos encontrar desde Messenger, podemos encontrar que en su momento existió Hi-Fi, existieron otras redes que ahorita se me han escapado, pero el hecho de que nosotros a partir de cierta fase en la cual ya las redes se han venido a formar parte de nuestro día a día. Si ustedes se dan cuenta, nosotros prácticamente en la área que estamos o en el área que nos estamos desempeñando, y llámese emprendedores, llámese como empleados, siempre, siempre vamos a necesitar un canal de comunicación al cual poder estar de cerca. Sabemos que en todo momento trabajamos con diversos públicos, con diversos clientes, y eso nos lleva a tener que estar altamente comunicados. La comunicación como tal es vital, sin embargo, el internet y el internet de las cosas nos ha venido a facilitar y a poder estar más cerca de con cada uno de nosotros. A ver, ¿cuántos de nosotros antes de pandemia? A lo mejor algunos sí, pero creería que quizás la mayoría no, pero sí quisiera escuchar. ¿Cuántos de nosotros antes de la pandemia en algún momento pensamos estar recibiendo una formación en la noche desde la comodidad de nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y es más, cuando nos dijeron, es que lo vamos a hacer desde casa, y así veis, ¿cómo lo voy a hacer desde mi casa? Y esto, la formación virtual, tiene rato, pero bastante rato, de venir existiendo, y de esta manera, en su momento, ha venido a tomar fuercecita, ¿verdad? En la pandemia nos dimos cuenta que podíamos estar conectados sin salir de la casa, y nos tocó que aprender a usar este tipo de herramientas. Muchísimos no las sabíamos utilizar y muchos ya las sabíamos utilizar, pero el hecho de que, en mi caso, si las sabía utilizar, el reto era cómo voy a hacer para lo que yo entiendo que para mí es un momento fácil, cómo hacérselo saber a los demás que es fácil. Entonces, este fue un gran reto y a pesar de todo eso,
existieron diversidad de retos. Hasta la vez tenemos ciertos retos en los cuales creería que todos siempre tenemos algo nuevo, algo diferente que estar aprendiendo, y eso es lo que nos lleva al constante conocimiento, al constante aprendizaje. Y lo mismo nos lleva al marketing. Nosotros, si nos dimos cuenta, los que ya teníamos algún negocito antes de la pandemia y no estábamos en las redes sociales, obligados nos tocó que estar. Y los que ya estábamos en redes sociales y descuidábamos dichas redes, había que buscar la manera de poder hacernos sentir o hacernos ver dentro de las redes. Porque sabemos que si no estamos en las redes, es como que si no existieran. Tengo bastantes colegas que no usan redes sociales, pero eso no quiere decir que no sepan utilizarlas. No las usan a fines personales, pero sí a fines laborales, y eso sí es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y con este pequeño preámbulo que les he hecho de las redes, vamos a hablar un poco de ello. Hoy vamos a hablar nuestro tema que vamos a desarrollar, se llama herramientas digitales. Con herramientas digitales hay muchísimo, pero muchísimo de qué hablar. Pero para ello vamos a definir que las herramientas digitales son aquellas herramientas o software que nos permiten realizar diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. Esas son las herramientas digitales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta digital que estamos utilizando en este momento, que es Zoom, que es una herramienta que nos sirve para hacer una videoconferencia, tener una reunión, tener una clase, tener una charla, acercarnos incluso con nuestros familiares o nuestros clientes. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos hecho uso, por ejemplo, de la videollamada de WhatsApp para platicar o tratar de convencer a un cliente para ofrecer nuestros productos o servicios? Quiero ver si hay manitas levantadas. ¿Cuántos de nosotros? ¿Nadie? Ok. Aida, cuéntenos, ¿cómo ha hecho para poder hacer uso de esta herramienta con sus clientes? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha hecho esta dinámica? Bueno, sinceramente, bueno, yo a veces he hecho videos y a veces videollamadas, ¿verdad? Porque lo más usual son fotografías, ¿verdad? Pero a veces no es lo mismo hacer una videollamada o un video. Entonces, pues yo a veces he pedido hasta ayuda para que alguien pues me enfoque y poder yo mostrar las prendas. O incluso a veces he utilizado, pues, no sé, ahí poner el teléfono por ahí en donde se enfoque más y no, donde hay más luz para poder mostrar a veces el producto que uno quiere vender, ¿verdad? Adicional a eso, también hay otro WhatsApp que me parece que no lo he escuchado por acá, desde que nos estamos conectando, que es WhatsApp Business. Que ese es otro, siempre es un WhatsApp, pero tiene como, es una herramienta como un poco más completa para, bueno, y el nombre lo dice, business, ¿verdad? Para negocios. Allí uno puede tener su propio catálogo y en donde le puede poner el precio y puede poner más de una foto. Incluso puede mostrar como colección de algunas cosas, un ejemplo, ¿verdad? En el caso de una batería, uno puede mostrar todas las piezas en una misma, no sé, es como publicación, pero ahí está como el catálogo, cuántas trae, las medidas y todo, ¿verdad? Entonces, yo a veces, pues, varias veces yo he hecho videollamadas, ya sea de WhatsApp o ya sea de en el WhatsApp común que conocemos, ¿verdad? Pero así, de esa manera, a veces pido ayuda y a veces, pues, pongo el teléfono por ahí, donde se pueda y ahí lo hacemos.
Muy bien, gracias, Aida. Excelente comentario el que nos hace en relación a WhatsApp Business. Para WhatsApp Business, en mi caso particular, yo tengo mis reservas. Sin embargo, sí es una herramienta digital, pero recordemos que WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea. Si bien es cierto, existe WhatsApp Business, que está diseñado para poder, como ya nos mencionaba Aida, poder tener nuestro catálogo, tener otro tipo de información. Si bien es cierto, es una muy buena herramienta, pero en el caso del marketing digital, no como tal la incorporamos, no porque no funcione, sino que recordemos un pequeño detalle bien importante, y es que para que alguien conozca de nuestros productos o servicios, debe de tener nuestro número telefónico. Y para poder que una persona tenga ese número telefónico, debería de aparecer en algún lado. Es decir, que no es como la otra aplicación Telegram, que usted pues busca ahí algo o una palabra relacionada y le va a arrojar alguna información similar, más no quiere, siempre y cuando la cuenta asociada a un negocio esté pública, más no quiere decir que siempre va a encontrar. Entonces, en el caso de WhatsApp Business, sí es una herramienta adicional, pero para fines del marketing digital, sí no está considerada como tal por el hecho de lo que les mencionaba para poder, por ejemplo, yo sé que tengo los números de teléfono de ustedes porque soy del mismo grupo que cada uno de ustedes, pero si ahorita, por ejemplo, Natalie me escribe o yo le quiero escribir a ella, tengo que buscar ese número. O si quisiera buscar al negocio de él, tengo que tener ese número para poder recopilar esa información. Sí, la herramienta de WhatsApp Business es un excelente aliado dentro de nuestras diferentes redes sociales. Eso sí, es un excelente aliado, pero más no considerada una herramienta digital como tal, ya en los fines de estrategias de marketing digital. Pero eso no quiere decir que no sea parte de, sino todo lo contrario, es un excelente aliado. Natalie tiene la manita levantada. ¿Hola? Tiene un poco menos de alcance, ¿verdad? Porque ese prácticamente es exclusiva para los agregados de cada quien. Para los usuarios. En el caso de WhatsApp Business, tenemos oportunidad, por ejemplo, si yo ahorita, el otro día un colega me compartía el contacto de una empresa que hace gafetes y cosas así, y cuando me compartió rapidito yo vi el catálogo y todo y no los había agregado, pero tuve que tener el número de teléfono de ellos para poder trabajar, para poder ver esa información. Natalie. Gracias, licenciada. Sí, que yo le quería comentar lo que decía la compañera, ¿verdad? O sea, el WhatsApp Business, siento yo que es más para ya como nuestro, como el gancho es como darnos a conocer en las otras redes sociales y ya teniendo un contacto con otro de las personas que le ha interesado ya sea nuestro producto, nuestro servicio, pues ahí tratar de amarrarlo y obtener algún dato que nos lleve a tenerlo como contacto en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues ya de ahí sí, para mí es una herramienta súper básica, porque ya es como su círculo de clientecitos, usted los identifica y ya puede personalizar algún trato directo con el cliente, ¿verdad? Entonces, pero mientras ellos no tengan el número, pues va a ser algo bien difícil de poder cerrar un negocio o un trato, pues, porque no hay otra manera más sin tener el número de registro de ambos, por lo menos. Ok, y adicional a ello, recuerden que cuando nosotros vamos a plantear, y cuando llegamos a esa parte, cuando querramos plantear los objetivos de la estrategia de marketing digital, ¿va? Yo les decía el otro día, ¿cuál podría ser un objetivo? El primer objetivo podría ser tener más clientes, el otro objetivo sería
darme a conocer con diferentes clientes. El otro objetivo podría ser tener la mayor cantidad de seguidores, que esos en algún momento son clientes potenciales o conocidos en marketing digital como leads. Y se los escribí el otro día, ¿verdad? Les decía los leads. En ese caso, al capturar o al captar leads a través de las redes sociales es sumamente fácil, pero ya para tener un contacto más directo con el cliente, WhatsApp Business no es una herramienta que nos va a sumar, ¿verdad? Sí, va a ser una excelente aliada cuando ya nosotros tenemos a esos clientes potenciales, perdón, a esos clientes que ya no solo son potenciales, sino que ya son clientes. Ejemplo de ello, cuando nosotros decimos, tengo 40 clientes a los cuales les puedo vender zapatos, les puedo vender artículos para bebé, les puedo vender postres y una infinidad de productos o nuevos productos. Como mi objetivo es posicionar un nuevo producto con mis clientes, a mí se me va a facilitar poder enviarles la información por WhatsApp Business. ¿Por qué WhatsApp Business y no WhatsApp normal? Recordemos que en WhatsApp normal, o el WhatsApp que nosotros conocemos para uso personal, cuando nosotros mandamos una X cantidad de mensajes, en la misma aplicación de mensajes instantáneos, lo que hace es tomar esta información como que nosotros estuviéramos mandando spam o algún tipo de virus. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Automáticamente nos van a bloquear la cuenta y difícilmente vamos a poder enviarla, ¿verdad? Porque nos va a poner restricciones. En cambio, con el WhatsApp Business, como ya su palabra, su significado o su traducción al español lo dice, WhatsApp Negocios, se nos va a facilitar poder compartir la información, pero retomando, que eso va a ser sí, solo sí, o ya me agregó el cliente, o yo tengo un número de teléfono en particular. Entonces, ese es un detalle que tenemos bien, bien, bien en consideración. Otro ejemplo de ello es que muchas veces nosotros mandamos información, pero hay personas que tienen sus cuentas de WhatsApp bastante restringidas. Entonces, difícilmente podemos llegar a todos esos usuarios. Y esa es una de las razones por las cuales les mencionaba que WhatsApp Business sí es un excelente aliado, pero no podría ser considerado para poder hacer una estrategia de marketing digital si nuestro objetivo, ojo, si nuestro objetivo no está alineado a las características que tiene WhatsApp. Muy bien, no sé si alguien más me pidió la palabra. ¿No? ¿No? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces, retomando el tema de las herramientas digitales, pues el otro de los objetivos no solamente es que ella cumpla o las herramientas cumplan un objetivo de optimizar nuestros recursos, sino también nuestro dinero y nuestro tiempo, obteniendo mayores resultados en un menor corto tiempo. O lo que decíamos el otro día, cuando hablábamos de marketing tradicional versus el marketing digital, y decíamos, si yo hago marketing tradicional, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para lograr llegar al cliente? Y si hago marketing digital, ¿cuán rápido o qué tan rápido va a ser que yo llegue a un cliente determinado? Y dentro de los tipos que existen de herramientas, podemos encontrar herramientas educativas, herramientas sociales, especializadas y de comercio electrónico. A ver, ¿qué tipo de herramienta podríamos mencionar como herramienta educativa? ¿Qué tipo de herramienta podríamos mencionar como herramienta educativa? Los escucho y las escucho. ¿Cuál podría ser una herramienta educativa? Hola, hola. ¿Podría ser Google, maestra? ¿Podría ser Google? Ok. ¿Se refiere a como tipo red social o cómo utilizar la herramienta de una red social?
Podría ser plataforma, podría ser, ahorita acuérdense que estamos viendo conocimiento. En el caso podría ser un buscador, YouTube. Podría ser una plataforma, podría ser Google. YouTube. Ajá. YouTube. Uh-huh. Zoom. A ver, ¿cuál otro? Por ejemplo, como nosotros Zoom. Estamos aprendiendo. Uh-huh. Zoom. ¿Cuál podría ser? Classroom, licenciada. Classroom. La plataforma de Zoom. La de Zoom. Podría ser Teams. Teams. La plataforma de Meet. Meet, acá, ya. ¿Cuál otra? Podrían ¿cuál otra? Ser aplicaciones. Yo descargué cierta aplicación una vez, como para inglés básico, que te guiaba, te estaba enseñando lo más básico de inglés, ¿verdad? Entonces, ahí tú, uno se registraba y te daba, podría ser una educativa, pienso yo. Recuérdame el nombre de esta plataforma. Duolingo, creo que se llamaba. Ok, Duolingo. Les voy a contar una... Duolingo. Les voy a contar algo que día a día se los quiero comentar. Ahorita que mencionamos Duolingo. A mí me ha llamado la atención cómo los que hemos usado en algún momento esta aplicación, que es una aplicación o una herramienta digital educativa, en la cual usted puede aprender diferentes idiomas, especialmente inglés, francés, italiano, etc. Ellos tienen una estrategia de marketing bien interesante. Y su estrategia de marketing es, como ellos lo que hacen es que, en su momento lo vamos a medio ver, pero cuando nosotros monetizamos, ya lo hacemos por clics, entre otras cosas. Por eso lo vamos a ver después. Resulta que esta aplicación es gratuita, pero lo que a mí me ha llamado la atención es que ellos tienen una estrategia y lo vamos a ver también en email marketing cuando hablemos de este tema, que ellos le están recordando constantemente que usted tiene que hacer sus lecciones, que no ha complementado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta cierto punto la aplicación es bien agobiante porque empieza a recordarle, empieza a sonar y usted, ay Dios mío, le manda caritas tristes, él, porque tiene un búho como imagen, como mascota, y usted, ay, Duolingo está triste, etcétera, etcétera. Resulta que el estratega de marketing de esta plataforma en los últimos días ha generado de alguna manera algún tipo de controversia, y digo controversia porque en la forma que lo está haciendo es bien ético. Y es que, por ejemplo, en Twitter, Duolingo, creo que se llama Duolingo en español, Duolingo le contesta a usted los tweets de una manera tan, tan épica. Por ejemplo, le dice, devuélveme, si haces la lección, te devuelvo a tu mascota. Por tal cosa, pero trata de hacer que todo busca de qué manera alguna respuesta, dársela de manera creativa. A veces le contesta con memes, a veces le dice, si no haces tu lección, te voy a secuestrar a tu gato, tu perro, qué sé yo. Ahora bien, ¿cuál es el punto de todo esto? La aplicación en los últimos días ha tenido un alto impacto, es decir, ha tenido un crecimiento bastante interesante, pero esta controversia, por eso les decía, es algo controverso, lo ha generado a través de Twitter. ¿Por qué? Primero que nada, la curiosidad de ver qué memes le está mandando o con qué memes le está contestando el dúo de Duolingo ha generado mayor curiosidad, y entre las personas que conocen la plataforma y los que no conocen, ha vuelto a tener como esa interacción.
si bien es cierto, esta es la manera de la que se hace marketing digital. Porque si la, en el caso, la plataforma no estaba teniendo el alcance que esperaba, lo vino a hacer de una manera, hasta cierto punto, polémica, porque no espera usted que una plataforma, entre comillas, tiene muchísima seriedad, muchísima credibilidad, le conteste con un meme. Lo mismo pasó, ahora como, no recuerdo si fue en plena pandemia o fue un año después, cuando Netflix en español hizo la misma dinámica y la plataforma de Netflix subió muchísimo, muchísimo con nuevos suscriptores. Le menciono esto porque hay diferentes maneras que nosotros podemos tener alcance, que a veces no es ético, no siempre, pero que de alguna manera a muchos les funciona. Siempre y cuando, por ejemplo, en este caso, muchos están colgándose de lo que está haciendo esta plataforma de Duolingo, y me llamaba la atención que incluso hubo, creo que es KFC, que le responde a Duolingo y le dice, hoy no van a haber clases, y sale una parrilla con pollo color verde y el pobre bulto asustado, ¿verdad? Entonces, es una dinámica que han tomado diferentes empresas para generar marketing, para generar contenido, que si bien es cierto, nosotros estamos hablando de una plataforma educativa, pero que al final esta vino a transformar lo educativo de alguna manera en comercio y a la vez en algo más sociable, más de interacción, con el afán de poder hacer ese vínculo con los clientes. Entonces, sí es bien interesante de cómo nosotros podemos analizar las diferentes estrategias que utilizan muchísimas marcas para poder tener un mayor alcance. Entonces, dentro de las plataformas educativas, podemos encontrar, por ejemplo, Google, existe otro que se llama Google Académico. Esta plataforma es otro buscador donde podemos encontrar muchísima información relacionada al ámbito educativo. Ahora bien, ¿qué plataformas sociales tenemos? ¿O qué redes sociales o herramientas digitales tenemos en el ámbito social? ¿Iliana? Creo que está hablando Ilianita. ¿No? ¿Hola? Hola. Creo que las sociales serían este tipo Facebook, uh-huh. Instagram, TikTok. Uh-huh. ¿Qué otra? Twitter. Ajá, ¿qué otras tenemos? ¿Qué otras sociales tenemos? Los reels. Esas son ya funciones que se tienen dentro de las diferentes redes. ¿Qué otras redes tenemos como social? Snapchat. Ajá. Telegram. Snapchat. TikTok. Ok. Telegram. Ajá, TikTok ya está. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Messenger. Messenger, ok. Messenger. ¿Cuál otra tenemos? Sociales. WhatsApp. Ok, acá WhatsApp sí entra como herramienta. Está Pinterest también. Tenemos Pinterest.
A ver, ¿cuál otra tenemos? YouTube. Tengo okay. Una pregunta. ¿Cómo? Instagram, ya está. ¿Quién tiene la pregunta? Yo. Y las aplicaciones así como Vitrinea o Encuentra 24 y todo eso, ¿en qué van? Uh-huh. Esas van en de comercio electrónico. Busca, para allá íbamos. En las especializadas, ¿cuáles podemos encontrar? ¿Cuáles podemos encontrar como especializadas? ¿Cuál podemos encontrar como especializada? Se me ocurre la LinkedIn. Uh-huh. LinkedIn. Ajá. Tengo el otro. ¿Perdón? Tengo una duda. ¿Sí? Pinterest entra como red social. No es más informativo. Pero entra también como especializada. Y justo la dejé ahí, pero es más especializada. ¿Verdad? Ajá. Gracias. Sí, es especializada porque ya tiene algo en particular. Que en este caso son imágenes. Ahí podemos encontrar infografía, muchísima información. Ok. ¿Qué otra podríamos mencionar como especializada? Doméstica. Ok, ¿qué otra? Ajá, ¿qué otra? ¿Qué otra podríamos encontrar como especializada? Podríamos encontrar una plataforma llamada Moodle, que es el formato donde ustedes están trabajando en la plataforma, ¿verdad? También podemos encontrar otras especializadas. Recuérdeme de que este es de fotografía, ¿verdad, Roxana? Sí, se utiliza para eso. Como no es, ella me mencionaba Flix, que es una aplicación, pero como no son tan comunes, fotografía. ¿Qué otras tenemos? ¿Perdón? Behance, esa es similar a BeReal. Es una plataforma como de diseño gráfico, como de tendencia de lo que está. Deletréemela. O escríbamela en el chat. Canva, ya se la envío. Canva, ok. Canva entra como especializada. Canva entra como especializada. Y de comercio electrónico, ¿cuál podemos encontrar? El que dijo él es Binance. Es la plataforma para lo que... es de trading. Para compra y venta de moneda de criptomoneda. Binance. Pero esas no serían de comercio electrónico. O sea, porque ahí hay transacciones, me imagino. Comercio electrónico es especializada, porque como estamos comprando y vendiendo acciones, es más especializada. Comercio electrónico, recuérdese que es más... tendríamos que valorar dónde estaría esta. Ajá, se me prácticamente como la Chivo Wallet. Nomás que con más funciones, okay. Especializada. La Chivo Wallet, ¿en cuál quedaría? Veamos. ¿Dónde quedaría? En especializadas, diría yo. Sí, igual que comercio electrónico. Comercio electrónico. Comercio electrónico. Quedará entonces también quedaría Binance en comercio electrónico.
archivo. Yo creo que Behance es para mostrar portafolios. Bueno, no sé si se puede de comercio electrónico. Ok, ¿qué otro podemos encontrar de comercio electrónico? ¿Qué otras podemos encontrar? ¿Qué otras podemos encontrar? Shopify entraría. Y Bybit. ¿Hola? Bing X y Bybit. Escríbamela, porfa. Ok, ¿qué otras encontramos de comercio electrónico? Shopify entraría ahí, ¿o no? Sí. ¿Me la puede escribir también, porfa? Bueno, ya tenemos varias acá. Como para efectos del ejercicio, creo que ya nos dimos cuenta, quizás en algún momento, algunas las vimos como aplicaciones, algunas otras las vimos como a ver si me escapó. ¿Cómo se escribe Spotify? Ya se me olvidó cómo se escribe Spotify. Dios mío. Pues se me ha olvidado de cómo se escribe Spotify. La... Spotify. Uh-huh. Así, si se dan cuenta, tenemos una diversidad de redes que nosotros utilizamos y herramientas, y cada una tiene su razón de ser. Por ejemplo, una especializada, bueno, Google tiene diferentes herramientas dentro de su portafolio, el cual es bien interesante. Ahí podemos encontrar muchísimas, muchísimas para diferentes necesidades. Incluso muchísimos creo que no conocemos todo el bagaje de herramientas que nos ofrece. De igual manera, los buscadores podemos encontrar, por ejemplo, en especializadas. A mí me gusta utilizar una en particular que se llama EDX. Ay, qué perfecto, EDX. Ese es un sitio donde usted puede estudiar de manera virtual en diferentes instituciones. Ellos tienen convenio con diferentes universidades, como por ejemplo Harvard, la Universidad de Pensilvania, tienen vínculos con la Universidad Javeriana. Universidad de España, es decir, tienen diferentes convenios con diferentes instituciones de renombre. ¡Ah! El ChatGPT. ¿Dónde podríamos poner ChatGPT? ¿Dónde entraría el ChatGPT? ¿Dónde iría? Podría ir en educativas y en especializadas, quizás. Pero más en educativa. Podría ir en las dos, ¿verdad? Podría ir en ChatGPT, en especializada, y podría ir en educativa. ¿Por qué en especializada y en educativa? Ahorita, el apogeo que tiene el ChatGPT, no solamente existe el ChatGPT, sino que existen otras plataformas donde podemos encontrar inteligencia artificial, la cual nos ayuda a generar contenido. Y es bien interesante y me llama la atención que prácticamente, si bien es cierto, nos facilita, pero también nos hace un poco más cómodos, nos hace que no pensemos muchísimo. En algún momento, por A, B, X motivo, a veces hacemos uso de recursos digitales, como por ejemplo, buscar algún tipo de información. Yo siempre digo, si ya está inventado, ¿por qué lo vamos a volver a inventar? Pero también tiene la desventaja, que no nos permite pensar o ir más allá. No siempre, no quiero decir que todas las personas lo hagan también, pero no siempre nos va a venir a tener las ventajas que nosotros esperamos. Usted sabe hacer muy buen uso, y esto hasta cierto punto personal, ¿verdad? Me genera un poco de preocupación porque
si ChatGPT no nos permite pensar como deberíamos de ser, sino que, por ejemplo, para los que no estamos en contexto, ChatGPT es una plataforma donde usted puede colocar una frase o una idea y esta aplicación o este sitio le genera la idea de lo que usted quiere. Por ejemplo, usted viene y le dice a ChatGPT que quiere algo de la historia de El Salvador. Usted solo le pone historia de El Salvador, le dice qué es lo que quiere, si quiere un resumen, si quiere una historia, qué es lo que usted necesita. Entonces, de alguna manera, sí nos genera, nos ayuda a facilitarnos, pero también si no hacemos uso responsable, vamos a tener, hasta cierto punto no vamos a generar un pensamiento crítico. Le doy según el orden que tengo, Francisco y luego Andrea, porque me han pedido la palabra. Sobre esto de las inteligencias artificiales que ahorita están saliendo, que están bastante de moda, ¿verdad? Es como cuando salieron las calculadoras. O sea, nos facilitan bastante, es una herramienta que podemos utilizar, pero no significa que no vamos a saber matemática, ¿verdad? Entonces, yo no les voy a mentir, yo utilizo bastante el ChatGPT porque me ahorra bastante tiempo. Le pongo ahí, dame una semana de contenido y ya me la dan la semana y ya, o le pido copy para una semana y le doy, pero obviamente tengo que darle yo los datos necesarios, ¿verdad? Porque si no me va a tirar lo que él quiera. Entonces, sabiendo utilizar las herramientas, es más fácil si utilizamos las herramientas de la manera correcta que se nos facilitan, pero con el conocimiento, ¿verdad? Porque si me va a ser más fácil decirle, usar la calculadora para poner 1 millón más 358 mil billones, me va a dar rápido el resultado. Entonces, tenemos que saber utilizar esas herramientas también, no solamente usarlas y a lo que salga, porque también no nos va a quedar bien, pues. Entonces hay que tener conocimiento también. Ese es el detalle. Qué bueno, Francisco, que usted ya utiliza el ChatGPT, pero que lo hace de una manera responsable. Muchas veces creemos que por tener herramientas, la herramienta no debería de hacer todo. No, es que nosotros, si bien es cierto, nos facilita, pero más no quiere decir que es el pensar, sino que nos facilita y nos ahorra un poco de tiempo. Sin embargo, ya lo decía Francisco, ponía el ejemplo de la calculadora. La calculadora, si yo no le sé ingresar los datos, porque ustedes saben que las calculadoras científicas no puede hacer una operación algebraica, pero si usted sabe cómo utilizar la función de operaciones algebraicas, usted va a poder sacar un resultado. Pero si usted no sabe usarla, por más que tenga el aparatito ahí, no lo va a poder hacer. Eso es lo mismo que sucede con el chat. Y de igual manera, hacerlo de una manera responsable, porque tampoco voy a esperar a que la inteligencia artificial haga todo por mí. Muy bien. Gracias, Fran. Andreita. Bueno, yo creo que el concepto de lo que es la inteligencia artificial, tanto como el chat que ustedes dicen, es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque nos hace dependiente de ello. Ese es el gran problema. El problema es que, vaya, está la educación de los niños ahorita. Ya saben bastante usar lo que es la tecnología, pero no le dan funcionamiento al cerebro. ¿Y qué hace eso? Y perdón por las palabras que voy a pronunciar, pero nos hace más mediocres al final. Y muy dependiente de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? No le damos función ni al cerebro ni a la práctica. Y es ahí donde comienza el gran problema. ¿Qué pasa si esta herramienta dejaría de funcionar en el futuro? Ahí el problema. Es correcto. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo referencia, que podemos tener muy buenas herramientas y nos van a facilitar, sí. Pero si no hacemos uso adecuado de estas herramientas, no vamos a hacer seres pensantes. Y bueno, ¿qué mejor ejemplo de ello? Hay una frase que lo utilizan cierto grupo de personas y se les gusta que el pueblo no lea, dicen. Y eso es bien cierto, o sea, sin afanes políticos ni nada por el estilo, si usted no lee, si usted no indaga, si usted no analiza,
Si usted se queda con solo lo que el facilitador o lo que vemos en la plataforma, nos quedamos ahí. Si bien es cierto, usted puede estar frente a una persona que tenga muchísimo conocimiento, pero vamos a tener conocimientos generales. Siento que el detalle es como, vaya, aquí en el marketing, muchos de, pueden hacer su publicidad y todo, pero ¿qué pasa con la ortografía? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gramática? Muchos solo van, publican y ya. La cosa es que también tienen que ver ustedes que también tienen que saber la ortografía para una buena publicidad. Sí. Y fíjense que usted ha tocado un tema bien interesante y a mí me llamó la atención una controversia que se está dando en México en la actualidad. Hay una influencer, cuando les pongo en contexto van a entender a quién creo que me refiero. Al influencer tuvo una cierta situación con su pareja, se ha filtrado un montón de información, una infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y imagínense qué tan delicado puede ser que una marca de renombre, que se llama, se llama Merca, que es una empresa que se dedica a realizar conferencias, a realizar webinars, al parecer tienen un costo bastante alto para poder acceder a ellos, y han generado hasta cierto punto una controversia. Muchos hacen uso del marketing de influencers. El marketing de influencers es nada más que apoyarse de una persona que se relaciona a un cierto contenido, un cierto tipo de contenido como tal, y genera información, etcétera. Resulta que esta chica ha generado una diversidad de cosas, comentarios, polémicas, etcétera. Y no es culpa acá de la chica, de la influencer, sino que aquí viene la parte de la marca. La marca la ha invitado, o entiendo que ella va a ser la panelista, donde dice cómo monetizar y generar contenido. Generar contenido con el cual pueda tener muchísimo valor. Uno de los cuestionamientos que le hicieron a la empresa, porque al parecer ha sido una empresa reconocida por plantear muy buenas estrategias de marketing, ese pequeño quiebre que ha hecho le está generando polémica a la marca como tal, más no a la influencer. Ella sigue teniendo fama de alguna manera, pero a la marca le está generando un poco de controversia por el hecho de que los primeros comentarios que han surgido es, ok, o sea que tal marca está diciendo que hagamos polémica de la vida personal para generar contenido, para monetizar. En pocas palabras, una pequeña acción, o sea, ahorita ella en México es como el pan del día. Pero imagínense que esta marca utilizar o llevarla como panelista para que cuente cómo se genera contenido, el cual le ayude a viralizarse y a monetizar, la empresa simplemente está perdiendo total credibilidad. Entonces, cuando perdemos la credibilidad, difícilmente las demás marcas o nuestros usuarios o nuestros clientes van a confiar en los productos o servicios que nosotros estamos ofertando. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, y por eso es que hacíamos mención en su momento del tema de la inteligencia artificial. Que si bien es cierto, yo puedo estar o puedo tener una muy buena herramienta, pero si yo no hago uso adecuado de esta herramienta, lo que al final va a venir a generar, en vez de darme una solución oportuna, lo que va a generar es una polémica, me va a generar que la credibilidad que tienen mis productos o servicios simplemente ya no lo tengamos. ¿Por qué? Por haber generado una estrategia que no está adecuada. Porque imagínense uno de los comentarios que decía, o sea que yo voy a pagar X cantidad de pesos para que me venga a dar clases
alguien que ni siquiera ha ido a la universidad, alguien que ni siquiera tiene el título de mercadólogo. Y claro, como profesional que creemos en la marca o que cree en la marca, se va a sentir ofendido o agredido, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros no hemos generado una muy buena estrategia, y por eso es importante que nosotros tengamos claridad que podemos tener las diferentes herramientas, pero hay que saberlas utilizar. Entonces, esa es una de las cosas que debemos de tener en consideración, y que cada uno de nosotros sepa cómo va a poder solventar precisamente todo eso. Así que, jóvenes, ustedes saben que Miguel, solo cedo la palabra a Miguel. Acotando un poco lo que dice usted, no sé si vio esta semana lo que se pasó con la cerveza Bud Light. No lo vi. Que ha perdido alrededor de 6,000 millones de dólares por la campaña que lanzó. No, hoy sí me agarró. Influencer. Cuéntenos cómo fue lo que con esta marca. Contrataron un influencer, y la gente, que como la cerveza es prácticamente para hombres, y contrataron a una persona que es transgénero. Entonces todos los hombres dejaron de consumir la cerveza. Y ha perdido solo en una semana 6,000 millones de dólares. Es una color azul. Ok, ok. No puedes poner ahí este problema. Ahora, en tu familia. Problemas familiares. Hola. ¿Cómo está? Tiene el micrófono encendido. Ay, creo que reinicia. Ok. Justo sí. Eso es lo que sucede. Hola. Hola, Miguel. ¿Te escuchamos? No, ya cerré el micrófono. Solo quería ver si había. Si eso aplica también en esa estrategia. Sí. Justo eso es una muy mala estrategia, porque si nosotros ya tenemos un concepto, ya tenemos claro a quién estoy dirigiendo mis productos o servicios, y si mi estrategia estaba orientada a un marketing de contenido por medio de influencers, y si yo uso una imagen que no va acorde a lo que dice mi producto, mi concepto, los usuarios o los clientes simplemente se van a sentir, ya no se van a sentir identificados. Y recordemos, y eso lo vamos a ver creo que mañana, a ver, entonces ya lo vamos a ver, ya les digo, no recuerdo qué día lo vamos a ver, pero cuando nosotros vemos o generamos contenido en el cual el cliente o el usuario se siente parte de, el cliente se va a sentir cómodo. Usted no va a comprar una marca, usted no va a comprar un producto o un servicio que no lo identifique. Y eso es lo que le ha venido a generar entonces pérdidas a esta marca, porque si ya nos decía el compañero Miguel, la cerveza está dirigida a hombres, es decir, a la parte masculina, y no quiere decir que aquí haya una polémica por temas de género, no, simplemente la razón de ser del producto no es acorde a lo que está presentando en estos momentos, y eso de alguna manera genera molestia y controversia a los clientes o los usuarios. Entonces, sí es bien interesante que tengamos en consideración, y los ejemplos o ese tipo de ejemplos son muy buenos que los traigamos acá al panel para poderlos discutir, y que de esta manera, en la medida de lo posible, nosotros pues, aunque seamos chiquititos, aunque nuestros negocios ahorita estén en surgimiento, no cometer esos errores. Muy bien, jóvenes, ustedes saben de que el tiempo no nos ayudó. El día de mañana nos vemos siempre a las 8. En puntito para que comencemos. Yo voy a tratar de pasar rápido la lista de asistencia para poder optimizar el tiempo, y nos vemos mañana. Estudiar. Buenas noches. Buenas noches.